Chicos, el evento del cubo ha finalizado. El cubo ha llegado a su fin, el cubo ha explotado y, como no, os traigo aquí lo que sería el clip que yo he sacado a la hora del evento del cubo. Aparte de eso, os traigo la última partida que conseguí ganar antes de que todo esto sucediera con los zombies y tal y cual y tumba y tal. Una partida con 10 kills, que bueno, no está mal, no está mal. Pero bueno, es una victoria que a mí, pues, me llena de orgullo y satisfacción. Así que nada, os dejo con el vídeo. Sí, se hay peña matándose, tío. Empieza. Empieza. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Está dando vueltas. Está dando vueltas. El cubo. No, 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 no. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. La peña rebotando en él, pero la peña está zumbada, chorbo. No os preocupéis, no os preocupéis. Estáis viendo mi cámara. LOL. LOL, 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 LOL. LOL. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no veo nada! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Tío? ¿Tío? Tengo algo azul en la espalda. ¿Qué tengo en la espalda? Quítamelo. No puedo. No puedo bailar, no puedo hacer nada. ¿Qué cojones? Estoy flipando. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué cojones? Mira, mira, ¿cómo era? Ya no me sale. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Hola! ¿Qué es eso? Está matando mucha peña, está matando mucha peña ahora mismo. Estoy muerto, estoy muertísimo. ¿Qué cojones? Y pelechar ya, por lo menos me hago el desafío, oye. Munición con escopetas. ¿Solo he matado uno con escopeta? En serio, yo pensé que llevaba más. Yo juraría que llevaba más con escopetas, pero bueno. Y lo de infligir daño con el pico ya me parece lo más descojonante que he visto en mi putísima vida. Es que ya me río de Janeiro. Ábrete, Memo. Uy. Uy, fresqueras. Maravilloso. Toro, toto, toto. Toro, toto, toto. Toro to 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 tum tum tum. Hey, toro to 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 to. Uy, vale, perfecto. Ya tengo el trío. Uy. Bueno, ¿te imaginas que me meto un estipazo un tío desde allí delante y entra por la rejilla lo perro? No me sorprendería. Que es lo peor. Lo peor es que no me sorprendería para nada. Por favor, por favor. A ver. A ver. A ver. Yo acabo de escuchar a alguien por aquí.
por favor, por Diosito. Bueno. La hostia que me acaba de meter esta señora. La hostia que me acaba de meter esa señora, tío. Y no veo al tío que ha caído por aquí. Lo cual me raya un poco. Ah, aquí estás. Ey, crack. No entiendo qué acaba de hacer esa persona, pero vale. ¿Quieres bailar? Pues baila, yo seré feliz. Tú, para. Y tú, también. Hombre, gracias. Muy amable. Very thank yous. Tiene que quedar más gente por aquí, creo. Debería, digo yo. Voy a pillar un poco más de material, que si no me quedo sin. Y luego pasa lo que me pasa. El caso es que esa persona ha escapado de alguien. Ya sé de quién. Ya sé de quién ha escapado esa persona. ¡Ay! Te he dado, crack. ¿Cómo? Ah, qué susto. Digo yo, con mi suerte, el loot del hombre se ha ido a la mierda, ¿sabes? Con mi suerte, y a mí no me extrañaría absolutamente nada, ¿eh? A ver, ¿me dejáis un poco en paz? Gracias. Cracks, que sois unos cracks. Como os quiero, joder. Vale. El caso es que voy a ir. Voy a ir así. Y a la verga. ¡No! Por favor. Bueno. Very thank yous. Voy a ir así. Te lo digo, Rodrigo. Sé que no va a colar, pero bueno, ahí se queda. A mí no me hace daño dejarla ahí. Por favor. Oye. La verdad es que el ráfago últimamente me está gustando bastante. La verdad. Ojo, que hay salseo aquí. ¿Esto está looteado o no? No tiene mucha pinta de estarlo, la verdad, pero bueno. Nunca se sabe, ¿no?
Pues mira, creo que Star no estaba, pero casi. Dejarme un poco. No. Por ahí sí que no. Por ahí sí que no. No, para, señora. ¡Viejo lesbiano! Déjeme en paz. Por Dios, se lo pido, se lo suplico, se lo imploro. A ver. Pa' ti y pa' ti. Bueno. Vaya. ¿Por qué me aparece Hitmarker? Y no hay marker. No me lo entiendo. Gracias. Gracias por morirse, señora. Es usted muy amable, de verdad. Ahora solo basta que estos señores que están aquí, muy amables, me dejen un poco en paz. Sería ya lo que me faltaría a mí. Oh. Bueno, 6 kills. La partida ha tornado un poco interesante ahora mismo, ¿no? Se podría decir... No. A ver. Que me dejes en puto paz. Pesado. Vale, tú dame esto para aquí. Vale. Bueno. A pegar a vuestra santísima Trinidad, ¿vale? Por favor, os lo pido, os lo suplico, os lo imploro. Y a mí, dejarme un poco en paz ya. Que ya me tenéis un poquito aretito, ¿eh? Un poquito aretito me tenéis a mí ya. Eipa. Eipa, ¿sabes? No hay más loot por aquí, ¿no? Ahí sí que hay. Sí que hay, sí. Hostia, ya ves tú que sí hay. A ver, esto por aquí, ¿vale? Más cohetitos for me. Más. Vale, guay. Pues nos vamos. Ahora sí que sí, nos vamos. Y me voy volando. Volando voy, volando vengo. Por el camino. Yo ni me entretengo, que luego me rayo y me lío. Su... Vale, recargamos todo por si acaso. Que hay gente muy toca pelotas que te empieza a disparar cuando vas tú tranquilo por aquí, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Y no quiero yo más de eso. No, yo de ti, yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Ay, qué susto. Pensé que era literalmente una casa que se había hecho alguien allá arriba. 200 de madera y tirados, ¿qué cojones? Ah, qué hubo bullita. Vale, como la calle aquí ahora también. Vale, guay. Venimos para aquí. Aquí me curo un poquito. Que no me vea nadie, por favor. Sé que hay bulla ahí, pero quiero asegurarme, ¿vale? Estar a 160 no me gusta. Cremita rica. Rica y con fundamento.
Todo se ha dicho. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Ya está, no puedo llevarme nada más. ¿No? 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 Vale. Pues esto por aquí. Y para aquí arriba me voy. Voy a descansar un rato. Quiero descansar yo ahora mismo. Así que, nice. Todo esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. No es nada personal. Es que no quiero cosas que me molesten. Y esto puede llegar a afectarme a la hora de construir algo interesante. Voy a jugar como hace la gente normal aquí en este videojuego, que va de campear un poco. Bueno, es que ahora puedo subir lo que quiera, tío, que me da igual, ya. Que es lo mejor de todo. Voy a tomarme un escudo. Por esos 7 de escudo. Por si acaso, nunca se sabe. Esto recargado, por supuesto. Always, siempre. A ver, allí no hay nadie. Ok. Allí tampoco. Bueno. ¿Qué? Guay. ¿Qué cojones haces? Pues se me ha colado un tío dentro. Y es como, pues vale. Si tú consideras que así vas bien en la vida, pues allá tú, no sé. ¿Qué? Lo pasas guay, ¿verdad? Epa, que había puesto una entrada por aquí el güey. Una entrada o una trampa, perdón. Vale. Vale. Me tomo una de estas y apañado. Oye, de verdad, no te vuelvas a meter en mi propiedad, ¿vale? Es mía, es mi propiedad, ¿vale? De corazón, te lo digo. Lo que sí, me faltaría algo más. ¿Algo más de qué? Pues no sé, algo. Algo. Pues para curarme, no sé. O sea, para curarme no, coño. Mira, un subfusil. Vale. Por ejemplo. Vale. Alguien es el gracioso que viene aquí ahora. No, yo de ti, yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Hostia, que hay bulla por allí. Hostia. Ahí va. Quizá me he metido un poco donde no me llaman. Puede ser, maybe.
I don't know. Bueno. Vale, tenemos dos de los tres que me quedan. Están por ahí un poco ellos a su puta bola, ¿no? Me preocupa el tercero porque puede ser el típico que parece tonto y al final es el más listo. Como ese. Vale, me queda uno entonces. Hostia, que está aquí abajo, tío. ¡Ey, crack! Qué putada los zombies, ¿eh? Sí que son muy tocapelotas, lo sé. Lo sé de corazón, ¿eh? No te creas tú que yo no lo sé. Pau. Aguililla. Para. No me gusta tu actitud. No me gusta para nada tu actitud. Eso que lo sepas desde ya. De mí para ti, bro. De mí para ti, bro. Venga, vente para aquí. Vente, crack. Máquina. Fiera, mastodonte. Es que qué más me da venirme para aquí. ¿Eh? Pero a ti igual te toca un poco la moral, ¿eh? Solo te digo eso. Crack. A ver. Cuidado detrás. Cuidado detrás. ¡Ojo! ¡Cálculo perfecto, loco! Cálculo perfecto. Si es que yo lo digo, esta es mi skin. Esta es mi skin, ya está. Esta skin es mía, para mí, para siempre. Para mi body.